Bien, pues comenzamos este tiempo que vamos a dedicar a partir de ahora, cada día y a esta hora, en la televisión municipal de Marmolejo, el tiempo dedicado a la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Ya comenzamos con esa cuenta atrás y, como viene siendo habitual, lo hacemos siempre con el punto de partida en la fecha de hoy. En este 26 de febrero se celebra miércoles de ceniza. Una vez que ya han finalizado los carnavales, contamos hacia atrás para adentrarnos de lleno en la cuaresma y desembocar en esa semana de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Contamos con nosotros, como lo viene haciendo en estos últimos años, el compañero Pedro Antonio Jurado, que está ya aquí con nosotros. Pedro Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buena, Vicente. Bueno, pues volvemos, ¿verdad? Parece que fue ayer cuando despedíamos estas rosas y espinas y comenzamos una nueva edición, y yo creo que, bueno, con mucho material que desglosar en estos próximas semanas, casi meses podemos decir, Sí, ¿no? Más de un mes. son 6 semanas las que nos acapara más o menos esta cuaresma. Y bueno, pues este año intentaremos, vamos a ver cómo se desenvuelve toda la cuaresma, pero sí con varias novedades y con varias cosillas que, bueno, se están preparando y yo creo que pueden gustar a nuestro público. Bueno, hoy es miércoles de ceniza, como bien hemos comentado, Pedro Antonio. A partir de hoy ya arrancamos este espacio dedicado a la Semana Santa en Marmolejo. Si te parece, podemos un poco ir desglosando qué es lo que vamos a ofrecerle a nuestra audiencia en estos próximos días. ¿Qué hemos preparado para este año 2020, para esta Semana Santa? Bueno, pues además de las actividades que tengan las distintas cofradías, las distintas hermandades y bueno, y la parroquia también, pues vamos a intentar visitar varios lugares que todavía no se han pisado. Por ejemplo, vamos a ver si podemos visitar una imprenta y ver un poco cómo es ese trabajo de preparar todo el material de cartelería, de libros de Semana Santa, que ahora en estos días pues están todos con mucho trabajo. Vamos también a, este año queremos también meter un poquito la comida y bueno, como hicimos el primer año, queremos volver a tener un programa o dos dedicado a la comida típica de este tiempo. Y bueno, pues varias cosillas, pues como otros años, quizás también pues las bandas de música, los saeteros y saeteras, costaleros, bueno, todas esas cosillas, pues lo que envuelve este tiempo de cuaresma preparatorio a la Semana Santa. Porque el año pasado, por ejemplo, tuvimos esa novedad de visitar una cerería. Yo creo que eso fue un programa muy acertado, porque claro, no sabemos esa evolución que va teniendo la cera hasta llegar a quemarla el día de la procesión, el día de que está en la calle el paso de la Virgen o del Cristo. Y fue muy curioso saber cómo se elabora un cirio, ¿verdad?, de cualquier Semana Santa de España, porque lo que visitamos servía a muchísimas hermandades y cofradías de toda España, ¿no? Él realmente era antiguamente la cerería de Andújar, Cera Bellido, era la cerería pontificia, porque era la que servía en las velas, todo lo que era el material para las velas, a la Papa y a toda la institución de la Iglesia antiguamente. Y bueno, habría más cerería, no digo que fuera solo esa, pero era cerería pontificia, tenía el grado de pontificia porque era la que servía la cera al Vaticano, al Papa. Y bueno, pues es de las más importantes que hay ahora mismo en Andalucía y en toda España, porque es la que sirve a todas las grandes cofradías de Sevilla, de Granada, de distintos lugares. Y bueno, pues vimos un poquillo cómo se preparan esos cirios y un poquito también vimos la elaboración y la encrucijada de cómo se trabaja allí. No sé si también recordarán, a nosotros nos encantó el visitar el taller de Palenciano. Yo creo que también fue un acierto el que nos dejase entrar las cámaras del canal local de televisión, pero Antonio, porque realmente ahí se ve la belleza y de qué manera se realiza un manto, se realiza cualquier tipo de traje para un Cristo, para una Virgen. También fue totalmente un acierto. Es verdad que es un trabajo muy, muy minucioso, muy trabajado, porque es verdad que tiene muchos puntos que dar un bordador.
pero tenía unos trabajos preciosos, unas cosas maravillosas que, bueno, nos quedamos sorprendidos y maravillados de los trabajos y los diseños que también elabora este hombre. Y bueno, también vimos trabajos que había realizado para nuestro pueblo en años anteriores. Uh-huh. Bueno, pues partiendo de hoy, siempre la referencia a este 26 de febrero, que este año es el miércoles de ceniza, a partir de hoy, Pedro, podemos explicarle a la gente lo más inmediato que tenemos, porque ya, por ejemplo, mañana ya vamos a tener la primera, bueno, hoy ya miércoles de ceniza tenemos evidentemente esa Eucaristía que se celebra, pero a partir de mañana ya hay también otro acontecimiento en Marmolejo, ¿no? Hoy hemos celebrado el primer Vía Crucis, el miércoles de ceniza siempre se realiza el primer Vía Crucis, y bueno, por razones de tiempo que no hemos podido montarlo, mañana se mostrarán algunas imágenes del Vía Crucis que se ha realizado hoy por las calles de nuestro pueblo. Y bueno, pues a partir ya del próximo viernes, comenzamos todos los viernes un Vía Crucis. Las distintas hermandades que también van celebrando sus actividades, y bueno, pues vamos a ir anunciándolas poco a poco según vayan aproximándose para que la gente pues sepa los horarios, los días y las actividades que se celebran. Otro de los actos que también está muy pendiente, yo creo que casi toda la gente de nuestro pueblo de Marmolejo, es el cartel anunciador de la Semana Santa Marmolejeña y ya también ese libro donde se va a recoger todas las actividades y cultos que se van a celebrar durante toda esta cuaresma y en la Semana Santa. Exactamente, en la tarde de hoy también, en la misma Eucaristía, se ha presentado el cartel oficial de Semana Santa, aunque luego cada hermandad quiera presentar su cartel propio, eso ya cada uno lo hará en su fiesta de estatuto. Y el boletín oficial de Semana Santa también se ha presentado hoy, y bueno, pues ahora ya en estos días iremos viéndolo un poquito mejor, todas las páginas y todo lo que sea de interés para todo el pueblo, que a partir del fin de semana este próximo se repartirá en las misas, y bueno, el que no lo pueda coger, pues que con acercarse a pedirlo en la Eucaristía habrá de distintos ejemplares para cogerlo. Uh-huh. Bueno, pues es hoy nuestro programa de presentación. Hemos querido abrir esta ventana para ya hacerle ese llamamiento a todos los cofrades marmolejeños que a partir de hoy, este miércoles de ceniza, y durante todos los próximos días hasta alcanzar la Semana Santa, vamos a estar hablando de la Semana Santa de Marmolejo, que este año hay muchas novedades, ¿verdad? Y tenemos que repasarlas porque hay pasos nuevos, hay cositas nuevas que queremos acercarnos también para dársela a conocer a toda nuestra audiencia, ¿no, Pedro? Sí, hay cada cofradía pues intenta renovar o ampliar su materiales o su enseres, como se suelen decir, pues ha habido adquisiciones nuevas de enseres y ha habido pues también no solo de cofradías, también alguna banda ha adquirido algún nuevo enser que también se irá anunciando y se irá presentando poco a poco durante estos programas, y bueno, pues sí, que son novedades y es bueno conocerlas y ampliar nuestro conocimiento. Pues nosotros aquí, si te parece, vamos a ya poner el punto final. ¿Algo más que añadir para este primer programa? Ya comenzamos mañana con material de fuera, de imágenes que hemos grabado, y se irá ampliando nuestro programa. Entre ellas, la imagen del Vía Crucis, que se ha celebrado en esta jornada de miércoles de ceniza. Le esperamos mañana a la misma hora, será a partir de las 9 de la noche en el canal local de televisión.